Hace un tiempo os pregunté por vuestras historias más locas con la Nintendo Switch y os dejé un correo electrónico para que me las mandarais. Ahora he visto muchas historias y hoy os voy a contar una muy interesante de Christopher de la Mora, un suscriptor al cual le robaron la Nintendo Switch. Pero no solamente esto, pasaron un montón de cosas en su vida, así que atentos porque empezamos con la historia, con muchos momentos de felicidad, de tristeza y por supuesto cosas extrañas que le sucedieron con la policía. Exacto. ¡Ey! Ray, cuéntanos esta historia. Let's go. Os voy a leer la historia, que por supuesto la escribe muy bien, y os animo al resto que me mandéis vuestras mejores historias que os hayan pasado con la Nintendo Switch. Desde que se me ha roto, desde que la perdí, desde que me la robaron, lo que sea. Siempre y cuando sea muy interesante. Incluso cosas paranormales. Tengo una historia de cosas paranormales con la Switch que alucinaréis. Así que atentos en los próximos vídeos. Y que suscríbete, ¿no? Claro. Todo empieza por el 2017, por eso de la salida de la Switch. Yo estaba muy hipeado de olvidarme de mi vieja Wii, por fin, y recibir la Switch para esa misma Navidad, aunque era muy apresurado. Se lo pedí a mi madre, y a lo que ella accedió por mis buenas calificaciones. Sacad buenas notas, chicos, porque si no, no os van a comprar la Switch, ¿eh? Y obviamente por su buen comportamiento. Yo me quedé asombrado, aunque dudé un poco de si la iría a recibir o solo era una respuesta rápida para que me callara y ya está. Llegó el día de Nochebuena, en plena Navidad, chicos. En mi familia se acostumbra abrir los regalos a la 1 de la mañana. No sé vosotros, amigos míos, cuándo abrís los regalos, o bien a la 1 a.m. o bien por la mañana cuando os levantáis. Yo soy de hacerlo por la mañana al levantarme. Y al momento de abrir los regalos, ahí estaba la gloriosa Nintendo Switch en su casa y con el juego Mario Odyssey, que por cierto es un juegazo. Y por supuesto el Splatoon 2, también otro juegazo, mayúsculo. No esperé más y empecé a configurar mi Switch para poder probarla lo antes posible. Tuve muchos meses de diversión y de pronto en marzo de 2018, ¡bum! Problema en los Joy-Cons, con el típico derrape, el Joy-Con Drift que todos conocéis. Junté mucho dinero hasta que pude comprar unos Joy-Cons nuevos en febrero de 2019. Que por cierto, en mi canal tenéis varios vídeos de cómo reparar el Joy-Con Drift para evitar comprar unos Joy-Cons nuevos y así ahorraros un poco de dinero antes de optar por esa opción. Y bueno, eso, que pasé otros meses más disfrutando de mi consola y toma, que se me cae la Switch de las manos. ¿Le pueden pasar más cosas al muchacho este, por favor? Y se avería el ventilador interno. Solo podía jugar unos 30-40 minutos y luego se sobrecalentaba y se apagaba, ¿vale? El apagón inmediato de la Switch, que a muchos os pasa a veces, y a mí incluso me ha pasado alguna vez puntual, por lo que al cabo de unos meses me terminé hartando de no hallar soluciones. Y en 2020, en abril, la vendí. ¡Pum! Dinero en mano. Y compré una Xbox One S. Estaba feliz con mi Xbox, sin embargo extrañaba poder jugar con mi Switch. Ojo, que aquí viene lo interesante. Atención, chicos. Pronto, un día, mi madre me cuenta que decidió y pudo contactar con mi padre después de muchos años. Mi papá se fue a otra ciudad natal. La cosa es que su padre al final acabó contactando con el niño y le regaló una Nintendo Switch. La de edición Fortnite. ¿Os acordáis, no? La que te incluía la skin de gata salvaje. Pues esa misma es la que le regaló su padre. Oye, no está mal como regalo, ¿eh? Jolín, ojalá yo en mi época me hubiesen regalado tantas Nintendo Switch, ¿eh? Dos Switch llevan ya regaladas, ¿eh? Poca broma. Obviamente, el motivo del regalo fue por su cumpleaños. Venía sin código de la skin, por lo que supongo que sería de segunda mano. Y poco a poco, con mis ahorros, empecé a comprar juegos. Tales como Zelda, Splatoon, el Mario Maker, el Pokémon Escudo y una suscripción de un año a Nintendo Switch. Estaba más feliz que nunca. Tenía dos consolas geniales. Mi papá había vuelto. Pensé que no podría tener una vida más feliz. Y en ese momento, estaba en mi punto de felicidad más alto. Todos tenemos estos momentos en la vida, ¿no? Hay momentos altos de felicidad, luego bajos, pero siempre estamos en un pleno ciclo de felicidad. Así que las cosas malas terminan pasando y las cosas buenas también. Todo acaba pasando, chicos. El ciclo de la vida, amigos. Toda esta felicidad se trunca con, otra vez, con los padres separados. Y atención, porque esto no es todo. En fin, el punto era la Switch, ¿verdad? Eso que estaba Christopher bien feliz con su Nintendo Switch jugando, por ejemplo, Mario + Rabbids Kingdom Battle en pleno agosto, en el cual justamente pensó, solo falta que ahora que tengo todo lo que quería, pase algo malo. Dicho y hecho, algo pasó ahí. A eso de las 2 de la tarde, mi tío, tía y mi prima me invitaron a unas clases de equitación, por lo que acepté. Iba saliendo con mi Switch y juegos y mi tío me dijo, deja eso o no vamos. Pero bueno, la dejó en casa. Y ahí estuvo el problema. Algo inesperado. Pero su sentido arácnido ya intuía que algo malo iba a pasar ese día. ¿Queréis saber qué pasó? Atención a la historia. Bueno, fueron ahí a montar a caballo, tal cual, hasta las 5 de la tarde. Él quiso volver a su casa por su Nintendo Switch, pero tampoco le dejaron. Y desde ahí fueron a casa del abuelo, para encontrarse con su mamá. Por lo tanto, su casa estaba sola.
ojo, casa sola con la Switch. ¿Qué podría pasar ahí? A eso de las 8 de la noche, salimos de casa de mi abuela con unas ganas terribles de jugar con su Nintendo Switch y por mi sorpresa, dice aquí, mi tío había escuchado un portazo en mi casa. Vio a dos personas correr fuera a lo que él entró a casa a ver si no quedaba nadie más dentro y llamó a la policía. Que por cierto, nunca llegaron. Entramos y descubrimos todo tirado, desordenado, la chapa forzada y hecha trizas. Corrí a ver mi Nintendo y Xbox y no había nada. Se habían llevado todo. Solo quedaba la tele de la sala, porque estaba atornillada a la pared, y su celular. Lloré desconsoladamente. Me la pasé un mes en cama aburrido sin hacer nada, prácticamente deprimido, hasta que un día mi mamá recibe una llamada. Era un oficial de policía que informó que habían capturado a los delincuentes y nuestras cosas junto con otras de otras personas que habían sufrido lo mismo. Nos entregaron todo, o eso creía. Recobré la emoción y la felicidad, revisé y ahí estaban. Chicos, las Switch ahí estaban. Pero espérate, que aún hay más giro argumental aquí. Mi Xbox, tele, audífonos, controles, mi dock, los cables de ambas consolas, todo lo que habían robado menos el dinero. Estábamos muy agradecidos, pero esperen, este no es el final. ¿Dónde estaban mi Switch y mis juegos? ¿Me dieron todo menos la Switch? Resulta que como era lo más caro, entre comillas, lo habían dejado como una evidencia junto a otras cosas de otras personas. A día de hoy, mi Switch y juegos siguen ahí y seguimos esperando a que algún día pronto nos den la noticia de que ya podemos recoger mi Switch. Aunque siendo sinceros, ya perdí la esperanza. Y aquí termina, concluye la historia. Gracias por escucharme, Ray. Soy un gran fan desde que tuve mi primer Switch. Siempre veía tus vídeos de secretos de la Switch, juegos que recomendabas. Ahora igual lo hago, aunque ya no posea una Switch. Y espero que mi historia haya sido de tu agrado. Espero que pueda ganarme el lugar en tu próximo vídeo. Por supuesto, has ganado un gran lugar aquí con tu gran historia, con tantos giros argumentales brutal que nos has contado. Y esta, amigas míos, es la historia de Christopher, en el cual vendió, compró, le robaron, recuperó, pero no recuperó la Switch en estos 4 años desde que la compró. No sé qué os ha parecido, chicos. ¿Os daría pena quizás que algún día robaran en casa la Nintendo Switch? ¿Lo pasaríais mal o bien jugaríais a otra cosa y ya está? ¿Pasaríais página rápido o cómo reaccionarías ante unos ladrones que os acaban de robar la Nintendo Switch? Chicos, cualquier historia así interesante, con giros argumentales e interesantes que tengáis, si queréis las podéis dejar en el mail mihistoria@raybacon.net, donde quizás en el próximo vídeo aparece tu historia y la comentamos aquí en el vídeo. Atentos en el próximo vídeo, en la cual contaremos quizás una historia con una Nintendo Switch pues que no llegó a ser Nintendo Switch. Y también, por supuesto, la historia paranormal con la Switch. ¿Qué pasó con esto? La Switch poseída, exacto. Nada más, nos veremos, amigos míos, en el próximo vídeo, por supuesto, y también en riguroso directo. Y os recuerdo que aquella gente que aporte sus historias, por supuesto, al cabo de unas cuantas, haremos una votación de cuál ha sido la mejor historia, y esa persona le vamos a regalar alguna cosa, por supuesto. Así que nada, te dejo por aquí mi canal para que te suscribas ya mismo a 2 clics y suscrito gratuitamente, por supuesto. Y aquí debajo te dejo otro vídeo más que te puede interesar. Además, tienes ya abierta la tienda de la Bacon Crew con camisetas aquí debajo en la descripción. Ve a verlo.